Cada 31 de octubre en la tele es lo mismo. Barras de programación interminables con las películas que ya todos hemos visto hasta el cansancio. Chucky, el muñeco diabólico de 1988. Halloween de 1978. Y cualquiera de sus secuelas o precuelas. Al igual que Saw, el juego del miedo del 2004. Y el desfile de cintas y sus continuaciones continúan hasta el infinito. En esta noche de brujas, redescubre algunas cintas que de seguro ya conoces, pero que ni te imaginas que están basadas en hechos verdaderos. La cinta Criaturas Celestiales de 1994 fue la cuarta película del ahora famoso director Peter Jackson y marcó el debut actoral de Kate Winslet en cines. La historia se centra en la amistad de Juliet Hume y Pauline Parker, dos jovencitas que eventualmente cometen un asesinato en la década de 1950 en Christchurch, Nueva Zelanda. El caso real levantó revuelo en su momento, ya que se especuló con que las dos chicas eran lesbianas y se les tachó de dementes. Como ambas eran menores de edad, solo se les condenó a 5 años en prisión. Ahora que si te gustan los misterios y no temes ver cadáveres, vísceras o mutilaciones, agarra tus palomitas y ponle play al género de thriller. Uno de los personajes favoritos del cine es probablemente uno de los menos inesperados al estar basado en una historia real. Sí, estamos hablando precisamente del Dr. Hannibal Lecter de El silencio de los inocentes. Este 2013, la revista Vice lanzó un artículo titulado Hannibal Lecter es de Monterrey, en el que su autor, Diego Enrique Osorno, narra la experiencia que le tocó vivir al investigar el caso del Dr. Alfredo Valí Treviño, por pedimento del mismísimo Thomas Harris, autor del Silencio de los Inocentes. Resulta que Harris, a sus 23 años, estuvo en la ciudad de Monterrey, donde en el penal del Topo Chico entrevistó a Dykes Askew Simmons, un reo con sentencia a muerte por el asesinato de 3 infantes. Simmons le comentó que en un intento de escape de la prisión regiomontana, al ser herido, lo atendió un médico al cual se le apodaba Dr. Salazar. El Dr. Valley, también conocido por la prensa como el Hombre Lobo de Nuevo León, se dice que era de carácter peculiar, y fue, hasta donde se tiene registro, la última persona en México en ser sentenciado a muerte, pero le fue conmutada por una sentencia de 20 años, la cual cumplió en el año 2000. Pero ahora sí, amárrate al sofá, espera que pase la medianoche y empieza con el horror y el terror, sin marcha atrás. La masacre en Texas, tanto la versión original de 1974 como el remake del 2003, se basa en una persona con severos problemas mentales. El asesino, Ed Gein, del que no solo se le adjudica esta inspiración, sino también la del personaje Norman Bates, del libro y después película homónima Psicosis de Alfred Hitchcock, el personaje James Gunn, Buffalo Bill, del Silencio de los Inocentes, entre otros. Ed Gein fue también conocido por exhumar cuerpos en un cementerio de Wisconsin. Cuando las autoridades requisitaron su casa, encontraron múltiples objetos decorados o hechos con restos humanos. Un claro ejemplo son las 9 máscaras de piel humana, por lo de que esta parafernalia se ha aficionado mucho al respecto. ¿Terminaste con escalofrío, miedo y repulsión a estas historias? No te preocupes. Renta, compra o busca las películas en línea para que este weekend sientas el espanto entrando por tus venas. Cuidado, no vaya a ser que al final se te atragante una que otra de tus palomitas.